En este primer periodo de este programa, hemos presentado al señor alcalde de Medellín en dos oportunidades. Hemos presentado al vicealcalde y hoy vamos a presentar a la directora de una organización de apoyo al sector privado. ¿Por qué? Sencillamente porque Beatriz Velázquez, directora del clúster, ¿qué es lo que hace? Apoyar al sector privado, que es precisamente lo que sus antecesores han solicitado, a fin de lograr que esa unión entre el sector privado y el sector público dé los grandes resultados, que es que la industria turística de Medellín se desarrolle positivamente. Bienvenida, Beatriz. Bienvenida. Qué gusto tenerte acá. Muchas gracias. Y que le cuentes a la teleaudiencia cuál es la labor tan bonita que has venido desarrollando en esta importante actividad tuya. Yo tengo el gusto de contarles a ustedes, como tú lo decías hace un ratito, Jaime, que vengo trabajando muy directamente con todos los empresarios que están alrededor de la industria turística en una parte, digamos, que es supremamente especializada, que tiene una dinámica hoy tan grande a nivel mundial, igualmente en nuestra ciudad, que es la dinámica de los eventos. Nosotros trabajamos con los empresarios apoyándolos en el fortalecimiento y en la competitividad empresarial para que tengamos unos eventos que se diferencien del resto de eventos, digamos, que se están haciendo en nuestra ciudad. Sería oportuno que le aclararas a la gran diferencia de funciones que hay entre el buró y la realización que hacen ustedes de acompañamiento al sector privado. El buró canta, sale a cantar eventos, ¿cierto? Promociona ciudad. Ustedes apoyan a los empresarios de todas las, de todos los estratos. Sí. ¿Es así? Bueno, contésteme, acláranos esa parte. Bueno, realmente un clúster, digamos que es una sinergia que se realiza y trabaja alrededor de las necesidades, obviamente, de los empresarios, donde logramos unir el sector público, el sector privado y obviamente la academia. Y de la mano de los empresarios los llevamos a través de diferentes actividades. Nosotros tenemos, digamos, unas mesas de negocios, donde a través de esas mesas de negocios trabajamos con ellos por el fortalecimiento, o sea, buscando que los eventos de ellos tengan unos contenidos tan especializados y sean tan diferentes a los demás que estos empresarios de acá puedan realizar eventos en cualquier lugar del país y en cualquier lugar del mundo. Entonces nosotros somos, digamos que nos articulamos perfectamente con el Convention Bureau en la medida que nosotros apoyamos todo lo que es el fortalecimiento empresarial, la competitividad de ellos. No quisiera despedirme sin antes dejar un mensaje muy claro a todas las personas que vivimos en nuestra ciudad y en nuestro departamento, y es que el turismo es de todos y es una industria que es para todos. O sea, aquí la conciencia la tenemos que tener todos, somos anfitriones. El hecho de traer eventos a la ciudad y de vender nuestra ciudad no es solamente una responsabilidad del Convention and Visitor Bureau, sino que es de todas las personas que vivimos en la ciudad, como tú lo mencionas. Ahí me tienen a la persona que está al frente de los clústeres, de la entidad que maneja los clústeres de la ciudad y que son el apoyo que se le está dando al Buró de Convenciones a fin de lograr que la ciudad adquiera lo más pronto posible un liderazgo nacional e internacional en la industria turística.